tirando el rey, se cayó. Oh, sí, ayer yo me fui en un barrial ahí. Que lo agarraron a patadas y todo. No, hombre, no le cuento, mejor yo, que la uña no me... ¿La uña qué? Uy, mal, que la uña... Uy, mal, espere. Uy, oiga, alguien ahí. Alguien. Uy, madre, pero ¿qué le está pasando a este madre? No está raro. Uy. ¿Qué le pasa? Uy, madre. Alguien ahí. No sé. Alguien ahí, no. ¿Qué pasó, Natica? ¿Qué? Este madre, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Se sufre epilepsia? Sí. Mamá, eso no es epilepsia, rato. Primo mío, parecía esa vara. Y yo le exorcicé rata con los cursos que yo tengo. ¿Usted sabe exorcizar? Sí, sí, rata. Exorcícelo. Présteme una capita, rata. Présteme una capita. Espera, présteme una capita. Es que tengo que ponerme los hábitos, rata. Si no, no funciona. Rata. Va, rata. Oiga, pero no, espérese, antes de que todo. Un rata. Agua bendita. ¡Oh, Padre Pío! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ya! ¡Ah! ¡Levántese, hijo de puta! ¡No sé! ¡No! ¡Estamos saliendo! ¡No! ¡Ya! Pero... ¡Ya! ¡Ya tiene miedo! ¡No, tiene miedo! ¡No, para que se tranquilice! ¡Ha funcionado! ¿Me dice cuando está grabando? Ya. Ah, ya. Estamos aquí haciendo una entrevista a los compañeros que acaban de percibir un exorcismo. Oiga, un exorcismo aquí, con sección de la abuelita. ¿Qué piensa usted sobre lo que acaba de pasar a usted, lo que acaban de ver? No sé, el madre le agarró una mierda ahí que se tiró al piso y empezó a tirar espuma por la boca y no sé. De hecho, sí, me fue esa mierda. ¿Y usted qué piensa sobre eso? La verdad, cuando lo vi haciendo eso, me dio miedo. Entonces, yo no sabía qué hacer. Cuando usted pidió ayuda, ya dije que... Y... Yo no sé, pero yo pienso que esos son efectos secundarios de... Pilsen. Ahora vamos a hacer la entrevista al padre. Sí. Padre, está hasta el hocico. Padre, ey. Padre Mix, ey. Aquí estamos en la entrevista, mami. Está temprano todavía, mami. No, su mamá está en la casa. Aquí estamos en otro lado. ¿Dónde estamos aquí, mami? ¿Se recuerdan los eventos que acaban de pasar ahorita? ¿Qué? ¿La vara ahí? ¿De la borrachera en la cantina? No, eso es otro día que vamos a hablar de eso, pero ahorita no. ¿Qué piensa usted por lo que acaba de pasar ahorita? Que usted exorcizó al muchacho. Bueno, con base a los cursos que yo llevé de esa vara, madre. ¿Hay cursos de esa vara? Digo, weón, yo no sé, pero yo una vez estaba en uno de esos y agarré mañas. Para mí eso fue un curso. Y, weón, lo primero es ponerse los hábitos, después la cruz y después el agua bendita. Después de eso usted le echa todo eso y después puede agarrar el demonio a patadas y le da la gana. ¿Y dónde agarró esa maña? Agarrar de tablas y hacer una cruz y todas esas varas. Y, weón, es que cuando usted en la calle tiene que defenderse con todo, ya. Se agarra la cruz y la clava en la cabeza, weón. ¿Saben qué? Ni para repuesto, ah. ¿Y este es el motor de toda su búsqueda, de todo lo que se hace? Sí, es que sí, madre. Cuando yo tomo esto, estoy me tomo varas paranormales. Yo era discípulo del Papa, pero esta vara me hacía más varas, entonces ya. Bueno, esa o sea, en un simple resumen, ¿a usted no le da miedo tener nada con lo paranormal y nada de eso? No, rata, si no yo me hubiera miedo estarlo viendo a usted con la cara paranormal que tiene, weón. Ok. Estos sucesos acaban de suceder aquí en Concepción, la abuelita. El compañero de Manuel fue el que tuvo estos sucesos. Cuéntenos, ¿qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que pasó? Ya, y yo me recordé de que mi esposa, yo estaba ahí y después llegó y mi mamá sentía al Papa pegando, me sentía pero algo, pero grande adentro de mí, golpeándome, pero cosas sobrenaturales y yo sufro de un ataque de epilepsia, el doctor me dijo, y yo no sé por qué me pasó eso, pero fueron cosas de que mi esposa me hizo. ¿Y qué se le cuenta a su esposa? De que... ¿Pero qué le sucede? Mi esposa...
¿Qué? ¿Su esposa qué? ¡Oh, no! ¡En el nombre! 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 No, no, ya murió rata, yo sigo mi fiesta. ¿La enseñanza de todo esto qué es? No deja nada bueno.